Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta fue la segura palabra de Jesús enfrentando la tentación y las dificultades. Y esta también tiene que ser la convicción firme que nace de nuestro corazón al sentir necesidad de ser alimentados por la palabra de Dios. Por eso nos convocamos diariamente para encontrar en las páginas de la Biblia el pan vivo que descendió del cielo. Antes de dedicarnos al capítulo 33 de Jeremías, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, asístenos con tu espíritu al meditar en tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 33 de Jeremías es una declaración de promesas de restauración. Y esa declaración de promesas de restauración están descritas de esta manera. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste todavía estaba preso en el patio de la guardia. Jeremías estaba preso porque el rey no quería un profeta que dijera cosas que él no quería escuchar. Pero por otro lado, él necesitaba un profeta que estuviera cerca para pedir la intervención y la bendición de Dios. Así que estaba preso en el patio de la guardia. Versículo 2, así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó, la estableció con firmeza. Está hablando, reconociendo, recordando al Creador. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Porque así dice el Señor Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá que van a ser derribados para levantar defensas contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad. La heriré de muerte a causa de todas sus maldades. He quitado mi rostro, no estoy colocando mi protección sobre la ciudad porque ustedes decidieron otra cosa, porque yo respeto esa decisión. Esa palabra del Señor que viene a Jeremías y que es transmitida por Jeremías nos recuerda al Creador y al Soberano Dios del universo y a quien cuando le clamamos nos responde y aún nos muestra las cosas escondidas. Dice versículo 6, sin embargo les daré salud, los curaré, los sanaré, haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Ese Dios que promete restaurar la ciudad es el mismo Dios que promete a los cautivos perdonarlos y restaurarlos. Por eso dice, les daré salud, los curaré, los sanaré, haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Versículo 9. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo les hago, temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. Un Dios que restaura, que reedifica una ciudad. Un Dios que perdona y que sana, un Dios que es glorificado porque a partir de su actuación amando a un pueblo rebelde, su testimonio es visto por las naciones vecinas. Un Dios que llena de alegría abundante. Versículo 10 dice, ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas, sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo, la alegría, el canto del novio, de la novia, la voz de los que traen a la casa del Señor ofrenda de acción de gracias y que cantan
porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como el principio. Versículo 12. Así dice el Señor Todopoderoso: en este lugar que está en ruinas, sin gente ni animales, en todas sus ciudades de nuevo habrá pastos, donde los pastores harán descansar a sus rebaños. En estas ciudades las ovejas volverán a ser contadas por los pastores. Pero más allá de una ciudad reedificada, más allá de un pueblo perdonado y sanado, más allá de un Dios glorificado y más allá de un Dios de un gozo y de una alegría abundante, más allá de una vida renovada, hay un mensaje todavía más exultante. Versículo 14. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y en Jerusalén morará segura. Será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Así dice el Señor: nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel, y tampoco a los sacerdotes levitas le faltará un descendiente que en mi presencia ofrezca servicios. Amigos, la promesa de Dios incluía una descendencia de la familia de David en el trono. Y dentro de esa descendencia de familia de David en el trono, incluía la venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios, ese que iba a brotar de David como un renuevo justo, ese que iba a practicar la justicia y el derecho, ese que pondrá a salvo las naciones. Sí, esa promesa de ciudad restaurada, de vidas sanadas, de gozo recuperado, incluía la venida de Jesús como Señor y Salvador de Israel y de todas las naciones. Versículo 19, la palabra del Señor vino a Jeremías. Versículo 20, así dice el Señor: si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no llegaran a su debido tiempo, también podrían romper mi pacto con mi siervo David, que no tendría un sucesor que ocupara su trono. Si ustedes pudieran, dice, romper el ciclo del día y de la noche, entonces también podrían romper mi pacto. Pero como no pueden romper el ciclo del día y de la noche, tampoco pueden romper la seguridad que yo doy con mi palabra y mi promesa de que habrá siempre un pacto con David y que habrá un sucesor de David que ocupará su trono, y que dentro de esos sucesores habría un renuevo justo que instalaría definitivamente el derecho y la justicia. Versículo 23. La palabra del Señor vino a Jeremías: ¿no te has dado cuenta de que esta gente afirma que yo, el Señor, he rechazado a los dos reinos que había escogido? Con esto desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran una nación. Así dice el Señor: si yo no hubiera establecido mi pacto con el día y con la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra, entonces habría rechazado a los descendientes de Jacob y de mi siervo David, y no habría escogido a uno de su estirpe para gobernar sobre la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero yo cambiaré su suerte y les tendré compasión. Un Dios que cambia nuestra suerte, es decir, que cambia nuestro destino. Un Dios de compasión que reitera su misericordia y que golpea en el corazón de sus hijos hasta que estos abran. Tal vez Dios ya golpeó en el corazón de su vida muchas veces. Tal vez usted ya abrió su corazón. Tal vez hoy necesite abrirlo por primera vez. Deje entrar a Dios en su vida. Deje que Él gobierne, deje que Él dirija, deje que Él cumpla su pacto.
Deje que la profecía cumplida de una vida restaurada, de una ciudad nueva, de un gozo recuperado, no solo haya sido cumplimiento del pasado, sino también del presente y sobre todo del futuro. Deje que Jesús reine en su corazón hoy, para que Jesús vuelva y regrese y reine sobre esta tierra purificada para siempre. ¿Qué es lo que usted hará? Deje a Dios dirigir su vida. Señor, gracias por la invitación y gracias por la respuesta a esa invitación. Gracias porque te podemos ofrecer nuestra vida para que la limpies, la purifiques, la sanes, la transformes, la llenes de tu gracia, la llenes de tu espíritu y nos capacites para ser obedientes a tu palabra. Bendice a todos nuestros amigos, suple sus necesidades y condúcenos a todos en una vida feliz y victoriosa. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.